También el Consejo de Ministros ha tomado conocimiento de la declaración de reparación y reconocimiento personal en favor de Lluís Companys y Jobert. Con este acuerdo se rechaza y se condena al Consejo de Guerra que decidió su ejecución y se proclama pública y solemnemente el reconocimiento y restitución de la plena dignidad del presidente Companys.